Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco. Primer dardo, ayayay, ayayay. El nombre, gústele a quien le guste, cuaja en todas partes. Hablo de Víctor Manuel Tamayo Vargas. El viernes anterior una pequeña peleita entre Álvaro Uribe y Juan Hurtado Cano, porque alguien dijo que estaban vetando a Víctor Manuel y Uribe dijo, acá no vetamos a nadie. Juan Hurtado, usted hermano, el hombre se ha ganado un posicionamiento y ha hecho cosas. Lo dice el departamento de Risaralda, no lo digo yo. Recae bien entonces el nombre de Víctor Manuel en el Partido Liberal, en los Godos, en todas partes. Juan, te pusieron el tate quieto a dejar trabajar a Víctor Manuel Tamayo Vargas en cualquier lugar, en cualquier rincón, porque lo está haciendo, porque salió rapidito a camellar pensando en el Palacio Gris del departamento. Segundo dardo, el concejal Manuel Rojas Hurtado, ahí lento, se ha ido ganando un espacio importante en el municipio de Dos Quebradas, con el cuento de las torres eléctricas que atravesaban Santa Rosa, Dos Quebradas y Pereira del Quindío, el hombre mostró liderazgo y se frenó desde la semana pasada, gracias a su buena labor como coordinador del tema de Barbas Bremen. ¡Qué bueno! Concejal, así son las cosas, lo social por encima, nada de protagonismos, nada de muchos, como muchos, que dan lora y mucho tilín tilín. Usted hizo lo que tenía que hacer, pensar en la flora y la fauna, pensar en el medio ambiente y pensar en la sociedad del eje cafetero. Tercer dardo, usted puede llamar a Tiro al Blanco al WhatsApp 312-250-7555. Las denuncias de su comunidad. Me llegó una, la del barrio La Aurora en Dos Quebradas y en Valer. Osquitar Herrera, usted es un buen muchacho. Hablo del secretario de Obras y de Infraestructura, mi gran amigo. Dicen que empezaron las obras, pero que las dejaron más feas de como estaba. Ojo con eso, muchacho, porque aquí hemos dicho que usted ha hecho cosas muy importantes. Esta vez le figuró. Ahí están las imágenes, las están observando, las están viendo. Osquita. Entonces no se equivoque, cúmplale a la gente para que la gente diga cosas positivas y yo acá tenga la posibilidad de decir que usted es un buen funcionario. Pero 11º mandamiento, no dar papaya. En La Aurora y en Valer están inconformes. Vaya pues, mijito, y actuar se dijo. Cuarto dardo, alcalde Jorge Diego Ramos, pilas, usted al Partido Liberal no le puede dar dos presidencias del Consejo consecutivas. Ojo, hay que saber a quién va a elegir, hay que saber por dónde se va a ir, porque llanitos, ¿quiere eso? Perfecto, no hay ningún problema que lo quiera, pero 2 años consecutivos, el Partido Liberal. Usted es un hombre inteligente, alcalde, y usted no puede entregar las cosas así al libre albedrío. Que se lo ganen. Creo que cada partido debe de tener. A quien le toca, usted sabrá y usted determinará con la bancada y en consenso con todo el partido y con todo el consejo. Pero freno pues, no de papaya, hermanito, porque si no, ya sabe lo que le va a pasar. Quinto dardo. Aquí decimos las cosas no por chismes, hacemos un recorrido por las comunas, por las veredas, por los municipios de Risaralda, porque esa es mi función como periodista. Estuve por la ciudad de La Salamanca y por Cuba, me encontré una gran sorpresa. Me hablaron mucho de Francisco Vázquez, bueno, la gente no conoce a Francisco Vázquez, pero si le digo que Pacho Pescado, ahí sí lo conocen. En Salamanca lo quieren y lo adoran, se preocupa por los niños, actividades recreativas y deportivas, se preocupa por las madres comunitarias, se preocupa por la tercera edad. Qué bueno, en la gobernación me hablaron bien de Pacho Pescado. Es un buen hombre, de eso no hay ninguna duda, que tiene talla, que querrá, que buscará, no sé, pero 25 años ha estado al servicio de la comunidad, es decir, que no es politiquero, sino que ama y siente
poder ayudar y contribuir al desarrollo de los pereiranos. En el blanco, Didier Burgos Ramírez. Con el balance que nos hizo, dejó muchas cosas claras y explicó cosas que van en contra de la administración municipal. Preguntas van, preguntas vienen. Supo responder, pero supo responder el tema de los pensionados. Es de los que más ha enfatizado que una pensión no puede ser mayor de 10 salarios mínimos. Y en eso va, y está trabajando duro. Él dice y expresa que, hombre, que los colombianos merecen una mejor calidad de vida. Y a través de la Cámara de Representantes, por segunda vez en la Comisión Séptima, en vivienda, en salud, en deporte, ha velado por los intereses no solamente de los risaraldenses, sino también de los colombianos. Por eso hoy en el blanco, Didier Burgos Ramírez. Por fuera del blanco, ay, 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 ay. Es más fácil acomodar 100 micos que acomodar a Diego Patiño, a Sammy, a Boterito y al Centro Democrático. Yo no lo veo fácil. Esa alianza no la veo tan cómoda. Ya se están volteando las cargas. Recuerda que yo había dicho, ayer lo dije y la semana pasada, que estaban descalificando a Julio Londoño y a Álvaro Arias. Pues otra vez vuelven y se acomodan y desacomodan a Sigifredo Salazar. Ave María. Juan Manuel quiere lo suyo, todo mundo quiere lo suyo. ¿Será que se van a poner de acuerdo tan fácilmente en 10 días o en 15 días estos gamonales? Amanecerá y veremos. Todo lo hacen por el tema del poder. Qué bueno estar en el poder, pero a hoy no va a ser nada fácil. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al blanco con James Amaya Alvarán.